Cuba Información. Las invasiones de Estados Unidos tienen mala prensa, han perdido su glamour. Ahora tocan los golpes blandos, desgastar a los gobiernos incómodos hasta hacerlos caer. Las operaciones para disfrazar a una minoría en mayoría, amplificando sus reclamos mediante los medios y las redes sociales. Que nos presentan arquetipos de dictadores y freedom fighters. Luchadores por la libertad, como en Cuba el llamado Movimiento Artístico San Isidro, una criatura dirigida y financiada desde la Embajada Yankee. Pero el éxito del golpe suave requiere de ciertos elementos, un cuerpo social opositor significativo, represión policial... Y en Cuba, hasta la fecha, no hay noticia de alguien con un solo rasguño.